Por todas estas razones, me propongo trabajar para que nuestra justicia, que es mucho más que un servicio público, porque atañe a los derechos fundamentales que conforman la noción de ciudadanía, sea también uno entre los mejores de esos servicios, de modo que se convierta en la imagen misma de un país eficaz, riguroso y avanzado. Todos mis esfuerzos estarán orientados en esta dirección, que no es otra que la de llevar a la Administración de Justicia a la misma capacidad de progreso que, pese a las actuales dificultades, siempre ha demostrado la sociedad española. En algunos casos, el desfase entre una y otra, e incluso entre la propia Administración de Justicia y otras áreas de gestión pública, es particularmente llamativa, como en el aspecto tecnológico, como es básico un cambio del modelo de la oficina judicial. Pero este impulso reformador se extenderá a muchos otros elementos organizativos y jurídicos, empezando por la simplificación de procedimientos, el refuerzo del principio de oralidad, la incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil, el desarrollo de la jurisdicción voluntaria y el fomento de la mediación y el arbitraje. Creo que, sin necesidad de afectar al derecho de todo ciudadano a la tutela efectiva de jueces y tribunales, estos deben de conocer de aquellos asuntos que verdaderamente requieran de su intervención, descongestionando así el sistema. No es quizá el momento de desgranar todas y cada una de las iniciativas que en los próximos meses pondremos en marcha.